señores. Porque Daniela, si algo tiene, es un criterio. Lo recomiendo por eso. Es un mono-op, como le pusieron ellos, que no tiene nada que ver con simplemente Carmen Julia, pero que habla mucho de la mujer, de la mujer venezolana, de las cosas que ella ha pasado, que ha trabajado. Es la Daniela que creo que todo el mundo quiere ver, hablando lo que no puede hablar en cámara, contando cosas picarescas. La Daniela diciendo, de las redes sociales. Exacto. Dice de repente una mala palabra, como dice ella. Y mira, yo creo que esa es la mejor forma de que la gente conozca cómo es haberle echado pichón a trabajar, a llevarse muchas cosas por delante que son duras. Y que aquí estamos, no estoy diciendo aquí estamos porque estamos en Venezuela, no, de aquí, quiero decir que seguimos en nuestro trabajo, que seguimos echándole, y esa relación que tenemos Daniela y yo es así, es de pelear, por supuesto, es que de repente ella no me aguanta porque soy muy fastidiosa, o que de repente me conteste porque está estresada, pero es la típica relación, creo yo, de dos personas que conviven y que tienen el mismo sueño, el mismo trabajo. Y yo creo que las dos tratamos de empujarnos cuando una está medio decaída, porque bueno, este trabajo es así, este trabajo es de altibajos. Este fin de semana la de Daniela, pero la semana que viene tú estrenas tu obra. No puedes, ¿le podríamos estreno. Llamar simplemente Carmen Julia o Carmen Julia al desnudo? Cuéntanos, mira, algo de tu producción. Simplemente Carmen Julia y dice no tan simple. Y es para que la gente vea que de verdad mi vida... la vida de uno como madre, como actriz, como venezolana, como trabajadora. ¿Como mujer? Sí, señor, como mujer. Como mujer que le han pasado muchas cosas. Eso es lo que yo cuento. Hay momentos que la gente se ríe, hay momentos en que la gente llora. Canto, porque a mí me gustó siempre cantar. Y canto temas que tienen que ver con lo que estoy contando. Con esos momenticos de amor. Y mira, ha sido muy satisfactorio porque van gente de todas las edades, ya yo lo estoy retomando, gracias a Dios, el año pasado me fue muy bien. Y es muy asombroso que sale la gente joven y dice, no puedo creer esto, no puedo creer aquello. Gente mayor que se acuerda y dice, yo la veía, yo sabía, ¿no? De repente me dicen, ese muerto. Por los ex, y es muy gratificante, y es lo que me gusta hacer definitivamente. Me lo dirigió Daniela, me sacó cosas que yo nunca pensé que iba a poder decir. Le tengo que agradecer muchísimo eso. Y mira, las dos por cosas hasta sin programar, porque no fue programado para nada. Ella, José Manuel Suárez, le estaba escribiendo lo de ella y yo estaba por otro lado escribiendo lo mío. Y las dos estamos haciendo un unipersonal que nada que ver, repito, ni nada. Pero ahí pueden ver dos mujeres que yo creo que la gente se va a identificar en muchas cosas. Carmen, si tú me lo permites, yo me voy a inclinar a honrar en ti la valentía de la mujer venezolana, porque no hay nada más que decir. Tú eres un ejemplo viviente, así que me inclino y honro en ti la maravilla y la fuerza de la mujer de nuestras tierras. Gracias por haber venido, gracias por honrarme con tu presencia.